Buenas noches, bienvenidos, mitad de la semana, miércoles 22 de noviembre. Aquí una nueva emisión de El Telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano. Y comenzamos con el desarrollo de las noticias desde la cooperativa de Luz y Fuerza. Se llevó adelante esta primera etapa de una importante obra de mejoras en el tendido del servicio de energía eléctrica. Esto sucedía sobre la avenida San Martín. No hubo corte programado, esto con motivo que se utilizó un generador. En realidad es un trabajo que hace tiempo ya se quería realizar por varios motivos, por temas de seguridad y por temas de conducción. Porque bueno, es una línea, un tramo de línea que ha quedado acortada, digamos, por el tipo de conductores y por la gran cantidad de potencia que año a año se va incrementando. Esta obra, digamos, consta de dos partes. Una parte que había que cambiar los conductores, o sea, los cables, que van desde Avenida de Mirador hasta más o menos la entrada del Hotel Bodem. Y después otro tramo de esta obra que va desde la entrada de Bodem hasta Cuatro Horizontes, donde ahí ya es otra la envergadura de la obra, porque es una obra con postación nueva y cambio de traza, que significa que va a ir por el otro lado de la vereda para digamos que tenga mayor flexibilidad la línea. Eso ya se comenzó a hacer, ese primer tramo, y hoy se cambiaron los conductores en ese primer tramo desde Mirador hasta Bodem. Lo bueno que bueno, la gente de redes pudo conectar el generador de grande que tenemos, que lo sabemos utilizar para la fiesta de la cerveza, de 315 kVA, se conectó y le alimentó el transformador que quedaría, digamos, sin energía para que todo el barrio de Villacal, digamos, no sufra este corte, porque es un trabajo que va a demandar seguramente 4 o 5 horas de trabajo. Así que bueno, hemos dado servicio, la gente no tiene corte de energía y realmente se está haciendo un trabajo de una hora importante que queríamos terminarla antes de la temporada de verano, porque es la posible vinculación entre dos alimentadores donde se pueden ensamblar en caso de alguna necesidad y también de descargar, digamos, un poco de potencia sobre un alimentador con respecto a esa línea que viene Cuatro Horizontes. Bueno, algunos antecedentes de esta obra tienen que ver con un tendido subterráneo que se concretó en una zona compleja. Sí, ahí la denominada Las Catitas es una justo donde es la curva, donde hay unos grandes eucaliptus. Permanentemente hemos tenido problemas donde a través de caídas de ramas nos han cortado los conductores y dejaban toda esa zona sin energía. Ese trabajo ya se había hecho previamente y se colocó un cable subterráneo. Sería todo lo que es la curva desde el Bodem hasta antes de llegar al Chapaquí Golf. Ese subterráneo ya se hizo, o sea que bueno, dejamos de sufrir esos inconvenientes por las caídas de las ramas de los eucaliptus. Y bueno, y ahora con estas otras dos obras se complementa todo el tramo completo desde Mirador hasta Cuatro Horizontes. Bueno, ya planificadas para ir mejorando el esquema energético. Claro, esto digamos, hay un tema de seguridad, hay un tema de potencia, los conductores que se están cambiando hoy son cables, para tener una idea, son de 16 milímetros y se pusieron de 50, o sea que tres veces más, para poder aprovechar mejor esos conductores y bueno, que puedan pasar, digamos, mayor potencia, mayor energía o corriente, digamos, por esos cables, y que aparte se lo pueda vincular entre dos alimentadores distintos. Realmente es una obra importante, estos dos tramos, y bueno, calculamos que vamos a llegar a inicios de la temporada con esta obra ya terminada. Una de las cuestiones que está en vilo, por supuesto, es la ley de alquileres, esto que se ha comentado posterior al balotaje, que es lo que va a suceder en el sector inmobiliario. Estuvimos conversando con Leonardo Frankmer. La realidad es que siempre que hay anuncios se agitan los teléfonos, se agitan las consultas, y más en este caso donde el presidente electo anunció que se va a derogar la ley de alquileres, que fue modificada hace muy poquito, entró en vigencia el 18 del mes pasado la modificación. Esto tengamos en cuenta que es un anuncio netamente especulativo, porque las consultas el primer día hábil después de la elección eran espero para alquilar, se puede modificar. Lo importante de aclarar es que el contexto normal de esto sería que el presidente lleve un proyecto al Congreso. Recordemos, recientemente reformada. Entró en vigencia la modificación el 18 del mes pasado. ¿Cómo sería la derogación? El presidente debería enviar un proyecto al Congreso donde, siguiendo el proceso normal de sanción de una ley, el Congreso determine la derogación de esta norma y donde debería especificarse qué se restablece. Porque no es que al derogar una norma inmediatamente se restablece lo anterior, sino que eso específicamente tiene que estar aclarado en el proyecto. Sería muy raro que un Congreso donde los cambios fueron muy pocos,
porque no hubo grandes cambios en la composición, si bien se ha variado, pero la mayoría de los votos sigue siendo similar a la mayoría anterior, apruebe esto rápidamente o sin un debate. Pero no lo sabemos, o sea, no sabemos cómo se van a recomponer las lealtades después del 10 de diciembre, cuando sea el cambio. Pero en principio sería raro que a 2 meses de sanción de una norma se derogue. Habría una alternativa que mediante un derecho a necesidad y urgencia, en virtud de la gran crisis habitacional que hay, el presidente suspenda la vigencia de esa ley y se permita realizar contratos de acuerdo a normativa que establecía la normativa anterior, la ley anterior, o mejor dicho, la ley de alquileres sin modificarse, o lo que establecía previamente el Código Civil y Comercial. Podría ser una alternativa mediante un DNU, que eso tranquilamente el 10 de diciembre o el 11 luego de asumir podría hacerse. Pero hoy es netamente todo especulativo. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Que hoy quien quiera alquilar un inmueble va a esperar. Y en consecuencia hoy tenemos menos oferta que antes de los anuncios, que ya era prácticamente inexistente. Así que esperemos, como hemos dicho muchas veces en cada entrevista, Cari, que hemos hecho, que haya definiciones y claridad conceptual. Personalmente, creo que la derogación y volver a la normativa anterior del Código Civil y Comercial puede ser mucho mejor para el mercado. ¿Por qué te digo el puede? Porque hay que ver en qué condiciones se restablece lo anterior. Porque si se restablece todo el statu quo 100% anterior de las modificaciones, había un artículo vigente a convertibilidad, que era prácticamente el único que quedaba ley de convertibilidad, que impedía la indexación. Y en un contexto netamente inflacionario como vamos a tener, por el tiempo inmediato, porque esto, por más buenas medidas que tome el próximo gobierno, va a haber mucho tiempo con inflación, esto mismo dijo el presidente electo, sin indexación sería muy difícil. En consecuencia, el mejor escenario sería que esto derogue la modificación de 27.551, derogue la 27.551 en todo excepto lo que modificaba el artículo ese que te digo de convertibilidad, es decir, que permita volver a contrato de 2 años actualizable por índice. Y ahí personalmente ese índice debería especificarse, y esto es una opinión personal netamente, que no sea mayor a la inflación. Porque si no estaríamos en una situación donde quizás habría muchos inmuebles, pero el inquilino no podría pagarlo. Es decir, volver a la condición anterior que permita la indexación, pero controlándolo por inflación real. Creo que sería lo más justo para todas las partes, porque la situación actual es el nuevo índice, que reitero, entró en vigencia el 18 pasado, todavía no hay contrato que se estén actualizando el 18 de octubre, que se estén actualizando de acuerdo a ese índice, pero con la inflación actual de este mes estaría dando casi un 30% menos que la inflación por semestre. Mientras que el índice anterior en un año está dando al día de hoy un 25-26% menos. O sea, el nuevo índice es terriblemente más negativo desde el punto de vista del propietario que el otro. Muchos pueden decir, no, pero para el inquilino es más beneficioso. Y yo te digo que no, porque si no hay inmuebles en el mercado, no beneficia en nada un inquilino que no tiene que alquilar. Estamos ante una utopía, es algo que no es real. Hizo una referencia también al presidente electo de liberar a criterio de las partes la moneda en que se contrataba o se realizaba el contrato de alquiler. Sí, eso, la realidad es que lo que es comercial se usa mucho el contrato en dólares, lo que es habitacional, en la época que la normativa permitía, hace varios años, hacerlo en cualquier moneda, eran muy pocos los contratos en dólares. Y habría que verse, porque si es un riesgo, hay que ver cómo va a evolucionar la moneda. Hoy es todo especulativo, o sea, hasta que el presidente electo no asuma el 10 de diciembre y anuncie sus primeras medidas y anuncie su gabinete, no vamos a tener una idea real de qué es lo que va a pasar. Pero si se continúa con la idea de dolarizar la moneda en los plazos que medianamente se abrieron en la campaña, entre 18 y 24 meses, de dolarizar la economía, perdón, entre 18 y 24 meses, esto va a ser un tema sin sentido, es decir, en qué moneda hacemos el contrato. Sé que ha habido anuncios recientemente también que dijeron que primero se iba a cambiar la denominación de la moneda nacional, digamos que el peso dejaría de ser un peso, pero tampoco hay certeza sobre eso. Yo creo que para el que gane en pesos, alquilar en dólares o comprar con financiación en dólar,
hoy en el contexto actual es un riesgo muy importante. Sucede cuando viene un cliente con inmuebles que tienen financiación en dólares, el asesoramiento que uno le da es, si tu ingreso no es en dólares o si tu ingreso no acompaña la variación del dólar, no te metas en una deuda en dólares. Pero es muy, muy especulativo. Yo creo que lo primero que hay que tener en claro es que la derogación va a llevar un proceso parlamentario que va a ser muy difícil de darse. No digo imposible, pero va a ser muy difícil porque deberían votar la mayoría de los diputados y senadores a contrario a lo que han votado hace muy poco tiempo, lo cual no es raro tampoco, porque recordemos que la mayoría de los diputados y senadores votaron una modificación del código y al poco tiempo esos mismos diputados y senadores con composición similar modificaron todo mediante la primera modificatoria del código respecto a alquileres, que fue la 27.551, así que esto podría darse. Pero vamos a tener que ver. Y si fuera mediante un DNU, que es a partir del 11 de diciembre, sin duda se van a inyectar inmuebles al mercado, pero la opción tiene que tener, o sea, yo creo que tiene que tener algún tope esa actualización. Porque si no tiene un tope, va a permitir que se pacten actualizaciones que van a ser muy superiores a la inflación y eso puede generar conflictividad en el momento en que los salarios no van a acompañar eso y no van a poder abonarse, ¿no? Momento de la primera pausa en el noticiero y ya volvemos con otras informaciones. Comenzamos en el día de hoy con este nuevo bloque para brindar consejos sobre seguridad informática con la licenciada en informática educativa Laura Galiendo, que integra el equipo de sistemas de nuestra cooperativa. Hoy en día para... Kochman, kinesiología y fisioterapia, gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales, especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Doctor Mariano Pomba, traumatología. Doctor César Ebenstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Licenciado Osvaldo Enrique Ulrich, psicología. Plantillas Moplex, baropodometría estática, sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochman, kinesiología y fisioterapia. 46-10-77. Uruguay 161, Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día
está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. ¿Por qué es imprescindible contar con un tanque de agua en casa o comercio? El sistema de provisión de agua básicamente consta de captación, potabilización, acueductos de transporte, cisternas y redes de distribución. Pero todo se dimensiona y optimiza con la reserva individual de cada usuario. El tanque de reserva en nuestra casa o comercio nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el normal suministro. También durante los picos de consumo diurnos, donde la presión y caudal se resienten. En zonas elevadas puede haber faltantes. Es obligatorio. La ley provincial obliga a que los usuarios deban tener dentro de su propiedad una reserva de agua para un mínimo de 24 horas y un máximo de 48 horas, calculado sobre una jornada de mucho consumo. La ordenanza municipal obliga a una reserva de 1.000 litros basado en una familia tipo de 4 personas. En caso de alojamientos, comercios, etc., la obligación es de 24 a 48 horas de reserva. El tanque es tu reserva y garantía de servicio. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial, 3546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. En este espacio del Telediario BGB vamos a brindar estos minutitos que está relacionado con la seguridad informática y está a cargo de la licenciada en informática educativa, Laura Aliendo, quien pertenece al equipo de trabajo de sistemas de aquí de la Cooperativa de Luz y Fuerza. Hoy en día, para acceder a cualquier sitio web, a una cuenta de correo electrónico, además, nos piden que nos loguemos o creemos un usuario y una contraseña aparejada. Entonces, ahora nos parece apropiado dar una serie de recomendaciones para crear este tipo de contraseñas. Para crear una contraseña segura es importante que utilicemos como mínimo 8 caracteres entre letras, números y símbolos y alternando entre mayúsculas y minúsculas. Una contraseña segura también debería ser aquella que no está asociada a alguno de nuestros datos personales, como por ejemplo el nombre de alguno de nuestros hijos, de nuestra mascota o contenido que sea fácil de adivinar. Una contraseña segura es aquella que es fácil de recordar por nosotros, pero difícil de adivinar por cualquier tercero que no deseemos que la sepa. Entonces, también es importante que esa contraseña, como bien dijimos, no tenga ningún dato asociado a algún dato personal nuestro, que alternemos entre mayúsculas y minúsculas y que tenga una longitud no menor a 8 caracteres. También podríamos cambiar algún carácter como una letra por algún número y eso va a hacer nuestra contraseña un poco más segura. Por ejemplo, cambiar la letra O por el número 0 y de esa forma nuestra contraseña es más robusta y más segura. Otro tip a tener en cuenta es que si tenemos varias cuentas, ¿sí?, entre home banking, correos electrónicos y demás, no usar la misma contraseña para los diferentes sitios, porque si desgraciadamente nos vulneran la seguridad de alguna cuenta, después van a probar en el resto de las cuentas que tengamos y van a poder acceder
que es algo que no queremos que suceda. Y por último, agregar que si bien es más cómodo, a veces los navegadores nos permiten almacenar o guardar las contraseñas, eso no es del todo seguro, porque en el caso que vulneren la seguridad de nuestra cuenta, van a tener acceso a las contraseñas de tal vez la cuenta del banco o demás. Entonces no sería lo más recomendable que almacenemos las contraseñas en el navegador web. Laura Mensegué junto con Rafael Nievas brindan su opinión a este análisis posterior al balotaje. Acá expectantes a lo que a los anuncios que se van recibiendo todos los días. La verdad que sentimos que militamos fuerte para que Massa fuera presidente, porque creíamos en esa Argentina más igualitaria y más humana de alguna manera, que nosotros sentimos que nuestro candidato tenía en su fórmula. Bueno, aceptamos que Milei, el 55% de las personas argentinas lo votaron, pero tampoco es menor el 44% que votó a Massa, así que vamos con ellos a construir, a seguir sosteniendo espacios colectivos, comunitarios, como venimos haciéndolo desde ya hace mucho tiempo y mismo en nuestras localidades, ¿no? Fue grande la brecha en Calamuchita, en Córdoba también. Bastante grande, y o sea, la gente se expresó a su manera, conforme a su entendimiento y su razonamiento. No encontraron en el gobierno de Massa ni de Alberto las respuestas que ellos necesitaban y creyeron encontrarlas en Milei, o sea, que Milei lo va a prosperar, que Milei lo va a sacar adelante, que Milei va a estar con el pueblo, o sea, es lo que la gente votó creyendo eso. Nosotros, desde nuestro punto de vista, como dice Laura, en lo social, en lo local, en lo provincial, vamos a estar siempre ayudando y del lado de la gente, o sea, del lado del laburante, o sea, tratando de plasmar las políticas que nos incluyan a todos. O sea, pues nuestro pensamiento, viste, siempre va a ser conciliatorio e incluir a todo el mundo, no excluir. No tenemos ese pensamiento, no tenemos esa mentalidad. La gente se expresó, una parte de la gente se expresó, otra parte no acompañamos porque esta película ya la vimos. Nosotros ya sabemos cómo empieza y por ahí lo más angustiante para nosotros sabemos cómo termina. A veces la vida, mucha gente ve cómo empiezan las cosas, pero no se da cuenta cómo termina. Nosotros sí sabemos. Y no es soberbia. Es una película que ya la vimos. Por la característica de los hombres, por cómo se mueven, por cómo hablan, que es lo que expresan de sus corazones. Entonces voy a tener un paneo de la persona o del líder que te está hablando de lo que va a hacer. Milei, a su manera, fue muy sincero. Él dijo, venía a ajustar, venía con la motosierra, venía a ajustar y lo va a hacer. Nosotros creemos que va a quedar mucha gente afuera de su sistema. Creemos que va a haber mucha gente con muchas necesidades. Y nosotros vamos a estar para esa gente. Porque nuestra mentalidad, nuestro proyecto siempre fue la inclusión, o sea, de poder abroquelarnos, ayudarnos, de generar todo tipo de cambio, pero con la gente adentro, no con nadie afuera. Entonces, nuestro espacio, nuestro candidato, creíamos que iba a cumplir esas metas. O sea, el mensaje de nuestro candidato siempre fue conciliatorio. Nunca habló de destruir, de menoscabar, de dejar afuera, de destruir. Siempre fue la Unión Nacional, Federal, que todos estuvimos juntos, que todos le pegamos para adelante. La gente se cansó, la gente no quiso acompañar, la gente no creyó en el mensaje y no tuvo, digamos, el tiempo para analizar el mensaje de Milei también en profundidad, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que la gente que lo acompaña a Milei ya viene del 2001. Macri, sabemos lo que hizo en el 2015, cuáles fueron sus políticas, a quién beneficiaron, dónde se fue la plata, nos volvió a llevar el fondo del Fondo Monetario, Patricia Bullrich quitándole el 13% a los jubilados, mandando a reprimir a la gente en la calle. Nosotros esta película ya la sabemos, ellos vienen de ahí. Vamos a trabajar por el bien común,
a seguir trabajando por el bien común en cualquiera de donde estemos, siempre pensando en el otro, porque así es nuestra mentalidad. Hay un tema puntual respecto a la obra pública que ya está en marcha también en distintas localidades del Valle de Calamuchita con fondos nacionales. ¿Podría frenarse? Mira, por lo que yo acabo de ver en algunas declaraciones de Milei en la tele, que lo dijo así, lisa y llanamente, que los intendentes se las arreglen, que busquen créditos propios, privados, no hay plata, según él, para financiar las obras. Espero que nosotros no seamos afectados acá en Villa General Belgrano. Espero que por ahí, desde el gobierno provincial de Yayora, se puedan girar dinero para la villa, para seguir terminando estas obras que son muy importantes para la villa. Teníamos obras en marcha como las cisternas, para el tema del agua, la terminal que está ahí funcionando. Espero que no se pare todo eso por el bien de la gente, por el bien de todos los que trabajan, que no se queden sin laburo. Así que espero, yo también confío y creo, porque lo he visto y lo he vivido, tenemos un intendente con una gran capacidad de gestión, un hombre muy inteligente y muy capaz. Ojalá que pueda tener las herramientas para lograr tener los créditos para poder terminar las obras acá en Villa General Belgrano, que son importantes para todos. Laura, ¿van a seguir trabajando? Sí, sí, sí. Bueno, desde Espacios Comunitarios, yo pertenezco a la Feria de las Culturas, ya hace 17 años que estamos, es un espacio colectivo, digamos, que es también un ambiente de lucha, porque la cultura se va a ver bastante afectada con todas estas políticas. Ya de hecho han dicho, el ministerio ya desaparece, pero hay un recorte de la parte de cultura de un 35%, ya han dicho. Así que bueno, estamos como ya con los compañeros artesanos. Hace un tiempo se armó una federación que empezó a constituirse en la pandemia y que consiguió nuclear a todas las ferias artesanales del país y referentes para armar esa federación, que tengamos como un punto fuerte para poder sostener nuestro espacio. Después también estamos trabajando mucho en los barrios, estamos ahí conteniendo a la gente. La gente sigue teniendo necesidades de ANSES, de que no llega con la guita a fin de mes, y por ahí uno que tiene recursos o puede llegar a conectar, puede conseguirle algo para facilitarle un poco la llegada de algún alimento. Bueno, construir desde lo colectivo para poder sobrepasar este momento un poco más juntos. Destacar esta acción por parte de una artista plástica de la localidad de La Cumbrecita, donde una de sus pinturas ha logrado destacarse en una expo que tuvo lugar en Malasia. Desde la comuna de La Cumbrecita resaltaron la participación de la artista plástica local Graciela Koch en un concurso en Malasia. Un orgullo para nuestro pueblo, Graciela Koch nos ha representado de la mejor manera en un concurso de pinturas de Malasia. Y aquí sus palabras. Tengo el honor y me da mucha alegría que mi acuarela, Reflejos en el Río del Medio, fuera seleccionada como una de las 80 mejores pinturas del Concurso Internacional de Arte de Otoño de Malasia 2023. En la categoría País. Es la quinta vez que ha participado en este prestigioso evento del mundo acuarelístico asiático, que se caracteriza por su alta calidad a lo largo de los últimos años, y la segunda vez que eligió una obra de Graciela Koch entre las 80 mejores obras. El agradecimiento a los organizadores del concurso, dijo Graciela, y en especial al señor Jensen Chow. Las felicitaciones y también este reconocimiento a Graciela Koch. Nuevamente tenemos una pausa, después seguimos con más Telediario BGB. Este proceso. Y fue algo hermoso. El viernes 17 de noviembre se realizó un amistoso entre la Reserva y la Primera del Club Social para celebrar el ascenso a la Divisional A. Un momento histórico logrado luego de 38 años. La familia del club junto a amigos del Social festejó el tan ansiado ascenso. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados.
Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. El beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano recuerda a los asociados que por cuestiones de salud son electrodependientes que deben inscribirse en el registro. Esto es para obtener el servicio y el equipamiento que asegura una provisión de energía continua y estable en el caso de alteración del suministro regular. Ingrese al enlace. Haga clic en el botón Iniciar trámite en TAD, Trámites a distancia. Elija el trámite requerido. Complete los datos y adjunte copia digital de la documentación solicitada. El trámite es gratuito y tiene una vigencia de 2 años. Para más información, comuníquese con las líneas de contacto del Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Energía de la Nación. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. El viernes pasado que llevaron adelante un encuentro amistoso entre la Reserva y la Primera, y esto para celebrar el ascenso a la Divisional A por parte de la Primera del Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano. Una noche inolvidable, por más que no se pudo jugar la última fecha, armamos un amistoso entre los dos planteles, Reserva y Primera, más que prácticamente todos los que formaron parte de este proceso. Y fue algo hermoso, todo lo que la hinchada hizo, el recibimiento de jugador por jugador, después los fuegos artificiales, después el partido, y bueno, después todos los festejos, cotillón, todo. La verdad es que bueno, era algo que se merecía cada gente que iba siempre a acompañar el social, y bueno, y era sacarse esa mochila tan pesada que bueno, de que veníamos estos últimos 3 años que estuvimos peleando siempre el ascenso y siempre quedamos ahí, y bueno. La tercera de la vencida. ¿Qué es lo que tuvo este equipo efectivamente como para lograrlo? ¿Cómo fue el desempeño a lo largo de este año deportivo? La verdad es que bueno, los 3 años que tuvimos nos faltó siempre un poco la cuota de suerte. Siempre hemos perdido ahí nomás, hemos cometido errores también. Y la verdad es que este año el grupo fue muy fortalecido. Los chicos ya habían crecido psicológicamente, de haber tenido el año pasado unos golpes duros,
Y bueno, eso fue lo que nos fue ayudando, fortaleciendo. Cuando teníamos ahí con Berto Tarán esas derrotas que nos dejó al margen del primer ascenso, fortaleció más el grupo, las charlas en el vestuario. La verdad es que, si tengo que decir, el grupo de todos, de jugadores que estaban, venían jugando titular, los suplentes y los que automáticamente no estaban por X motivo. Así que esa fue la característica del grupo, porque el nivel de juego tuvimos alto, bajo, alto y bajo. Fuimos alternando. Comparado al año pasado, tuvimos una performance más nivelada. Y bueno, el grupo. Yo creo que el grupo de estos chicos, el hambre de gloria, vos los vienen en el vestuario llorando, y la adrenalina de querer llevar el club de sus amores a la A, era algo que ellos, yo cuando vimos que ya ascendíamos, ellos ya estaban libres, ya estaban, parecía que hubiesen ya dejado todo, en el sentido de sacarse una mochila tan pesada, y yo creo que les va a servir mucho para, bueno, el año que viene estar más libre y bueno, y poder jugar un poco más a la pelota, porque automáticamente siempre nosotros queríamos jugar, pero psicológicamente siempre teníamos ese fantasma de decir, otra vez se nos va a escapar. Y bueno, la verdad que bueno, el tercer año fue la vencida. ¿Cómo será efectivamente todo el entrenamiento y el prepararse para formar parte de la divisional A, considerando que esto se logra después de 38 años, o sea que un plantel como tal y todo lo que implica este nuevo desafío y esta nueva etapa? Sí, la verdad que bueno, ahora están todos festejando, disfrutando como se lo merecen. Le hemos dado unos días de licencia para que disfruten. Y bueno, ya con el profe estamos viendo cómo encarar para el año que viene. Y bueno, y la idea nuestra es nivelarnos como uno de los dos mejores equipos de la A. Entonces tenemos que trabajar a la par de ese equipo para poder mantenernos y hacer una buena campaña. Porque bueno, la meta nuestra es, y de los jugadores y dirigentes, ingresar a la A, pero no para mantenerse y no descender, sino para poder luchar un playoff y luchar el campeonato. Eso lleva trabajo, estar bien de la cabeza y bueno, y el grupo, mantener el grupo. Lo que más queremos nosotros es que la mayor cantidad de los posibles de los jugadores se mantenga para poder arrancar bien en la pretemporada. ¿Estaría previsto incorporar, por ejemplo, a jugadores, también esta de la prueba de los de la reserva, como para que suban también allí en la primera, tener como un equipo diferente? Tenemos la mentalidad de hacer una plantilla de jugadores para arrancar la pretemporada, para no tener tantos jugadores de golpe, y bueno, y trabajar al 100% con una plantilla de 40 jugadores, ya teniéndolo como para primera. Después algunos van a jugar en reserva, por supuesto, ¿no? Pero tenemos a unos sub-7 que van a subir ya a entrenar con primera, de reserva ya a entrenar ya con primera, que sean del plantel de primera. Y bueno, y después ahí ya trabajar mucho gimnasio, hacer una pretemporada innovadora para lo que caracteriza jugar el A. Otro juego, otras canchas y otro ritmo de futbolístico. Así que estamos preparados y bueno, estamos diagramando eso. ¿Esto cuándo es que comenzaría? Un poco lo de los tiempos, que decía ahora una pausa, pero la pretemporada siempre comienza como que tempranamente, ¿no? El inicio del nuevo año. Sí, nosotros estamos esperando que en teoría el torneo se va a adelantar, que en teoría se estipula que se va a arrancar en medio de febrero. Y bueno, la fecha estimativa que estamos armando no está oficial, pero sería un 3 de enero. Arrancar y bueno, trabajar 4 días a la semana, algunos doble turno, y bueno, para poder llegar lo mejor posible, y además exigencia también para no tener lesionados durante el año. Gracias a Dios el profe ha trabajado mucho, hemos tenido lesiones musculares muy mínimas en los 3 años, y bueno, eso es un plus del profe, y bueno, y nos sirve para poder mantener siempre un 11 inicial por varias fechas. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Gonzalo Caturelli es vecino de Villa General Belgrano, un atleta que se destaca en la disciplina de highline, estas acrobacias en las alturas, y ha sido seleccionado para ser parte de lo que será el segundo mundial de esta especialidad freestyle en Suiza durante julio del 2024. Mi nombre es Gonzalo Caturelli, soy de Villa General Belgrano, Córdoba.
Quería comentarles un poco esta actividad que estoy haciendo y que es muy innovadora. Se llama Slackline, que es practicar equilibrio en una cinta de una pulgada. Puede hacerse de dos modalidades, en el piso, que hay diferentes formas, o en las alturas, que se llama Highline, que es con arneses y sistemas de seguridad específicos. Yo hace unos 3-4 años que estoy dedicando mucho al Highline y a la modalidad de freestyle, que es hacer trucos muy locos en una cinta en las alturas. Ya hemos generado varios festivales acá en Argentina y está creciendo muchísimo. Ahora quedé clasificado para el próximo mundial de freestyle, que es el segundo que se hace, en la cualidad de Lax en Suiza. Así que el próximo julio voy a estar participando ahí. Bueno, les mando un saludo a todos y los invito a participar de esta actividad, está increíble. Pueden buscar información en Came Slackline, que es un emprendimiento que tenemos acá en Córdoba. Y bueno, acérquense, practiquen equilibrio y vamos arriba. Llega la última pausa en el noticiero y ya volvemos. Y una vez más, casi en este mes de noviembre, recordamos... En el mes de la diabetes, hablamos en el día de hoy de actividades de prevención y concientización, así como del trabajo que realiza la municipalidad con especialistas y un área exclusivamente dedicada a esa patología. Doctor Eduardo Farías Scropo, Medicina Regenerativa, Celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo, 12 años de experiencia, permanente capacitación, atención personalizada. Evita cirugías, frena el dolor, adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo, somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-6816-44. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Come Chingones 444, Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía.
transcurriendo el mes de la diabetes, recordando que el 14 de noviembre es el Día Mundial. De esta manera, desde EUCAPI Asociación Simple, en conjunto con la municipalidad, tiene previsto una serie de actividades de prevención y de concientización. Y una vez más, EUCAPI, en este mes de noviembre, recordamos el tema de diabetes y queremos invitar a todos a unas actividades, tanto físicas como médicas, para los pacientes diabéticos y también para los no diabéticos, para recabar información sobre el tema. Tenemos una caminata y una actividad física que va una actividad médica que va a realizar la doctora Staltari, la diabetóloga, en la calle la casa de Atenea en Maipú 171 a las 9:30 el día sábado 25 de noviembre. Próximo sábado. Y esa actividad es libre y gratuita para todos. Van a tomar mucha información sobre el tema y el tratamiento y cómo sobrellevar la enfermedad. Próximo sábado, recordemos el horario. 9:30 de la mañana. La idea es brindar charla, que haya la gente pueda evacuar también inquietudes. Está dirigido a los pacientes, ella ya tiene un contacto especial, porque por eso recomendamos a la gente que pueda asistir, porque ella tiene una atención muy personalizada con los pacientes y es muy interesante, importante, que los pacientes conozcan todo el tema sobre esto para prevenir otras complicaciones que tiene la diabetes. Doctor, ¿cómo le va? Bueno, una enfermedad que tiene que ver también mucho con los hábitos. Exactamente, sí. No, Karina, nosotros tenemos en el dispensario municipal, podríamos decir de que es el único centro de salud municipal que atiende a los pacientes diabéticos con especialistas, o sea, con especialistas en diabetes. Hace ya varios años, incluso antes de la pandemia, la doctora Staltari, que la mencionó recién Gladys, es nuestra diabetóloga y se dedica, ¿no es cierto?, a todos los pacientes diabéticos, hipertensos, y ahora actualmente agregamos un nefrólogo. La diabetes es una enfermedad que está muy emparentada, ¿no es cierto?, con la nefrología, ¿no es cierto?, porque existe la nefropatía diabética que debe ser atendida por especialista, así que nosotros hemos agregado al doctor de Arteaga, que es el nefrólogo que atiende y se complementa con la doctora Staltari. Bueno, en nuestro centro de salud se atienden aproximadamente 90 pacientes diabéticos que están bajo programa. En realidad serían aproximadamente unos 65 pacientes que están bajo programa en forma activa y el resto, ¿no es cierto?, en forma pasiva, o sea que reciben medicación, que por ahí se atienden con otros especialistas en otros lugares, pero nosotros ayudamos con estos programas. En realidad, el programa más importante que tenemos para la diabetes es el programa provincial, o sea, depende de nuestra provincia, del Ministerio de Salud la provincia de Córdoba, y a través del hospital regional recibimos aparatos para medir la glucemia, tiras reactivas, medicamentos, o sea, para los que son insulino dependientes, ¿no es cierto?, tenemos la insulina, o sea, la insulina, ¿no es cierto?, corriente, o sea, las insulinas más comunes que necesita el paciente diabético, y también hipoglucemiantes orales, como también medicación antihipertensiva. Eso lo recibimos a través de los programas provinciales, que son bastante completos, y también tenemos un programa nacional, que es mucho menor, que también nos provee algunos medicamentos. Y bueno, y aprovecho esto para pedir a la gente que no se atiende en el dispensario, pero que se atiende con otros especialistas o que tienen coberturas, obras sociales importantes, que recibimos también donaciones. Nosotros también un poco nos alimentamos de esas donaciones para distribuir a los pacientes que realmente necesitan medicamento y que por ahí los planes de la provincia y los planes de la nación no alcanzan. Yo aproveché esta oportunidad para dar un panorama, ¿no es cierto?, de la situación del paciente diabético, que es una enfermedad, la diabetes, una enfermedad metabólica muy importante y que tenemos mucha gente con esto. Tiene distintas causas, distintos orígenes. Sí, tiene distintos orígenes y hay distintos tipos de diabetes, ¿no es cierto?, que no voy a explicar todos, pero la más común es la tipo 2, después están los pacientes que son tipo 1, que son los insulinodependientes, después están los prediabéticos, después están las embarazadas también que hacen diabetes en el embarazo, o sea que tenemos muchos pacientes, por eso es que la atendemos con especial atención, si puedo decir, a esta enfermedad, y
te vuelvo a repetir, somos el único centro de salud municipal que nos estamos manejando con especialistas. ¿Algo más? ¿Se recomienda a la gente que no tenga la enfermedad o que no sepa hacerse controles anuales, controles periódicos? Sí, sí, por supuesto. Estos planes, estos programas, llevan a eso. O sea, porque eso te explicaba que tenemos pacientes que son activos, bien activos, y otros pacientes que no concurren con asiduidad al dispensario. Entonces, la gente tiene, estos programas obligan al paciente diabético a que periódicamente se realice todos los controles, o sea, de hipertensión, su presión arterial, la consulta con la diabetóloga, la consulta con el nefrólogo, y de esa manera, ¿no es cierto?, poder regular bien la medicación. O sea, que un paciente que es diabético no puede ir a buscar sus medicamentos una vez y después desaparecer y aparecer en 2 años, ¿te das cuenta?, sino que estos programas llevan a un control del paciente. La alimentación y la actividad física son importantes para combatirla, para prevenirla. Sí, también, por eso la doctora tiene su equipo, trabaja con nutricionistas y bueno, en eso está basada la actividad que va a realizar ella el día sábado 25. Bueno, vamos a charlar de esta caminata, esta invitación, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, el día miércoles 29 a las 9 de la mañana se va a hacer una caminata abierta a toda la comunidad, grandes, chicos, aquellos que padezcan la enfermedad y aquellos que no, se los invita, bueno, y también para después poder seguir sumándose a la caminata que los chicos de la municipalidad hacen, también los días viernes y miércoles. Bueno, y Cari va a decir, dale, un poquito el recorrido, y bueno, que quedan todos invitados a sumarse. ¿Qué tal? Bueno, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es el lugar de encuentro? Cari, bien, el lugar de encuentro es la Plaza José Hernández, de ahí vamos a ir por la calle Selva Negra hasta la Plaza de los Dos Osos, vamos a ir por el arroyo, por el barrio del Tanque, de ahí vamos a retomar en Blackstone el arroyo para no pasar por el mismo lugar, hasta la plaza. Es una caminata, digamos, tranquila, de más o menos 50 a 60 minutos. Invitamos a todos que vayan con algún calzado cómodo y que lleven agua, una botellita de agua. Y gente que tenga diabetes y gente que no. Y esto, ¿no?, como decía, motivar a que la gente siga realizando este tipo, claro, de actividades. Que siga realizando las caminatas, que desde la municipalidad de la parte de deportes se brindan todos los miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana. Y salen de la salen de la pileta municipal. En las últimas horas se ha dado a conocer los resultados del censo 2022. Argentina tiene 46.234.830 habitantes. Este número representa un crecimiento del 15,24% en relación con el 2010. A nivel nacional, la edad mediana es de 32 años. Y el total, 22.186.000 son varones, 23.705.000 mujeres. La población de Argentina es de 46.234.000 personas según la última estimación al 1 de julio del 2022. De acuerdo a los datos definitivos del Censo Nacional difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Representa un crecimiento del 15,24%. Las provincias con más habitantes son Buenos Aires, 17 millones y medio, en segundo lugar Córdoba, 3.840.000, y luego Santa Fe, 3.500.000, Mendoza, 2.043.000 personas. Un total de 31.400.000, 68,9% de personas viven en viviendas particulares propias, 27.300.000 con documentación de vivienda propia y 7.900.000 alquilan. El 48,6% de la población en viviendas particulares utilizan principalmente gas de red y 43,9% gas en garrafa. Los resultados arrojan que un 64,6% de personas habitan en viviendas particulares con techos con revestimiento interior o cielo raso y 83% con pisos de revestimiento. Y el 90,8% de los hogares tiene celular con internet, mientras que el 7,1% no cuenta con internet en la vivienda ni en el celular. Algunos de los datos que arrojó el Censo 2022. Compartimos seguidamente esta información que nos acercaban desde la Escuela Especial Manuel Belgrano.
La dirección del Centro Educativo Escuela Especial General Manuel Belgrano, de Villa General Belgrano, convoca a vecinos, padres e interesados en formar parte de la cooperadora de la escuela a la asamblea constitutiva de la misma, a realizarse el 30 de noviembre a las 14 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede escolar, Avenida San Martín 35. Orden del día. Apertura de la asamblea y lectura del orden del día. Elección de 12 asistentes para que actúen como presidente y secretario de la asamblea. Construir la asociación cooperadora del Centro Educativo Escuela Especial General Manuel Belgrano. Aprobación del estatuto que regirá los destinos de la nueva institución. Elección de socios activos para integrar la comisión directiva en carácter de miembros titulares y suplentes. Elección de 4 socios activos para integrar la comisión revisora de cuentas, 3 titulares y un suplente. Presentación de la declaración jurada de fondos disponibles a la realización de la asamblea e informe de inventario de bienes. Fijar monto de caja chica de tesorería o delegar esta atribución en la comisión directiva. Fijar el monto de cuota social y formas de pago, así como los aportes colaborativos y otras contribuciones o delegar su fijación en la comisión directiva. Convocatoria a reunión de comisión directiva a efectos de tratar el plan de trabajo anual. Y ahora les acercamos los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este jueves nublado, máxima de 27, mínima de 16. Para el viernes inestable, por la tarde-noche, máxima de 27, mínima de 13. Para el sábado, ligeramente nublado, máxima de 25, mínima de 11 grados. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía y renovamos el encuentro mañana, 20 horas, por aquí por El Sauce TV. Muchísimas gracias y muy buenas noches.